Hi coach, I'm Eric Cuella, I'm 19 years old. I have played soccer since I was 6. I enjoy it, it is my passion and I see it as my job. I had experience at UNAM or Pumas, a big club with a lot of history here in Mexico. I currently play at a third division team, which is Reyes FC. One of my main objectives is getting out of my comfort zone and upgrade my level. That's why I want to be a good student athlete at the United States. I want to study computer engineering as well as competing for championships. I hope you like the video and see you. Pelota interesante, puede desbordar, sigue contra dos, vamos a ver qué es lo que hace final. La playera, mientras tanto, parada. Y el pase termina siendo demasiado largo y mejor el pase por parte de Esther buscando a Abel, espera la pasada, buscaba, pero mejor parada hacia la cobertura después de que había fallado en el pase. Ya viene tocando ahí la bola, triangulando el conjunto de Aragón. Este es interesante, puede ser banda derecha. Rodo, excelente barrida, viene ahora el centro. Le faltaron 5 centímetros. Ahora sí lo desarmaron, pero bien. Y viene esa pelota, vamos a ver cómo compiten, pero bien, miren nada más, es lo que le decía. En la que vemos que el equipo de Loyalty tiene la pelota, pero en los contragolpes. ¿Dónde nos están viendo? Si gustan ir a nuestro Instagram, compartir dónde, cómo nos están. Nos respaldan para plasmar de lujo los valores de tu equipo. En tres dedos, sin identidad, no hay equipo. Y miren que hicieron un muy bonito. Para el número 32, Sebastián Sendejas, pero ahora es el equipo leal quien va hacia adelante. Cuidado, su delantero estaba presionando y ahora sí, la están perdiendo los de los Monarcas. Precisamente el equipo de los Reyes, quien comienza a mover. Desde abajo le da la vuelta en su sector defensivo. En la parte derecha van a reventar desde ahí. Parecía que le iba a caer al jugador 25. Y es un toma y daca de un lado para otro. No se puede hacer con el balón ninguno de los dos equipos, al menos de forma clara. Pero ahora era buena por parte del equipo de Chilangos. Viene esta esférica donde ya la tiene Cuellar. Cuellar viene aquí a agredir a los comentaristas, pero sobre todo con sus señas, ¿no? No es más que sí, nada la agresión física. Y salen jugando con el partero, reinician definitivamente la jugada. El número 3 ya está ahí para recibir el balón. Él se lleva uno, da un pase. El número 26. Blanco, el equipo visitante que trata de salir jugando, hacen una triangulación por ahí, están tratando de buscar opciones, ya tocan por la banda derecha, el equipo sale, una triangulación ahí. Este Soto sigue con la presión, con la marca, el número 15, este grandote de los Estados Unidos, uy, una mague y se lo llevaron por la banda, pero no importa, sale muy bien, ya sale el balón por la banda derecha, el equipo blanco, el visitante se recorta para el centro, ya llega Chucho para hacer presión, salen con él, vamos a jugar, juega nuevamente por la banda derecha, el equipo de Reyes mandan un centro largo hasta el segundo poste. Yo quería meterme de lleno al juego, mientras tanto viene dejando sin duda para Enrique, Enrique lo puede liquidar, viene Enrique, saca el fogonazo, pero mejor el cruce por parte del central,